Voy a hablar desde la emoción, desde el sentimiento que provoca tener al señor gobernador entre nosotros. Creo que es la primera vez en esta zona y en la escuela fundamentalmente que recibimos a un gobernador. Pensaba en la emoción de los niños de poder tenerlo tan cerca, de poder verlo en vivo. Y bueno, y de la emoción nuestra también como directivos, como docente. Agradecerle desde el corazón, señor gobernador, su presencia, a todas las autoridades, obviamente, que nos están acompañando a nivel provincial, local, y fundamentalmente a las familias, a los productores y a los vecinos que se dieron cita en el día de hoy. Escribí algunas palabras porque no me quiero olvidar de la cuestión histórica, ¿no?, que tiene esta escuela y cómo se vincula con esta zona y con la comunidad. Mis palabras, bueno, van a tener que ver con el contenido histórico, pensando en recordar y rendir homenaje a aquellas primeras familias que poblaron este territorio y que vieron la necesidad de crear una escuela primaria. Les cuento, como un cuento, había una vez, que en 1836, en Italia, Piamonte, nace el señor Juan Santiago Giacomino, el que a los 29 años se casa y, como muchos europeos en aquellos tiempos, es motivado a buscar nuevos horizontes y emigra a esta tierra, donde tuvo 4 de sus 6 hijos. Entre ellos se encontraba Enrique Bartolomé Giacomino, quien luego de contraer matrimonio llevó una vida rodeada de 11 hijos. Para esta zona no es algo extraño. Hace muchos años atrás las familias tenían, bueno, muchos hijos, los mantenían y procuraban, ¿qué querían? Educación para ellos, un mejor futuro. Bueno, esta familia también lo quiso de esta manera. La señorita Enriqueta Osta, que era la empleada doméstica de la familia, nota que los niños no concurrían a la escuela. Por lo tanto, no habían aprendido todavía a leer ni a escribir. Pide autorización a sus patrones y es aquí donde comienza la verdadera historia. La joven, sin ser docente, se ofrece para enseñarles a los niños. La familia de don Enrique se dio un local, se fabricaron algunos bancos con las mismas manos de la gente que estaba en la zona. Como no todos podían pagar los 2 pesos por familia que se le pagaba a la señorita, un grupo de vecinos se reúnen y forman una comisión y realizan un petitorio al Ministerio de Educación para la creación de una escuela en este paraje.